específicamente con la reactivación de estos corredores exclusivos para las rutas escolares. Vamos de inmediato con nuestro compañero Camilo para que nos muestre cómo están funcionando a esta hora y cómo está la movilidad en ese punto de la capital. Camilo, lo escuchamos. Así es, pues nosotros continuamos aquí en esos operativos de revisión que está realizando la Policía de Tránsito a estas rutas escolares aquí sobre la avenida Boyacá con calle 134. Es importante que tengan en cuenta esta información que se brinda por parte de los conductores y asimismo tener en cuenta pues por parte de la policía hacia los conductores esas recomendaciones. Por eso hasta ahora nos encontramos con el coronel Wilson Barrios, jefe seccional de la Policía de Tránsito, y es importante preguntarle acerca de eso. Coronel, la ruta escolar tiene un carril exclusivo en la autopista norte. Recordar a la ciudadanía esos horarios que están funcionando allá. Sí, este carril exclusivo va desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, desde las 167 hasta las 235. Esto con el fin de que los niños lleguen puntualmente a clase, y este uso del carril exclusivo de escolar pues va a tener una infracción a los conductores que no lo respeten. Precisamente sobre eso, hablemos de esa infracción y de cuántos o más o menos niños estarán beneficiando con el uso de este carril exclusivo que está funcionando desde el 2017. Bueno, este carril aproximadamente mueve unos 100.000 estudiantes hacia estos colegios que quedan en el norte de la ciudad, y la infracción por transitar en este carril es de transitar en sitios restringidos en horas prohibidas y tiene un costo de 522.000 pesos. Tener en cuenta eso para todos los conductores que se movilizan para este lado, pero también le voy a pedir su colaboración, coronel, para aquí, para brindarle algunas recomendaciones a esos conductores que estarán movilizándose, se estarán dirigiendo a diferentes zonas de la ciudad, llevándole. Muy buenos días, ¿cómo está? Acá nos encontramos con el coronel Wilson Barrios, jefe seccional de la Policía de Tránsito, quien quiere brindarle unas recomendaciones acerca de cómo poder transportar adecuadamente a estos menores de edad y tener en cuenta cuáles son esas revisiones que va a hacer. Coronel, muy buenos días, cuéntele acá al conductor. Bueno, las principales recomendaciones que la Policía Nacional le da a usted como conductor de una ruta escolar es respetar las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad, tener en cuenta las normas vigentes para el traslado de menores de edad, como es contar con su monitor que lo va a ayudar en el traslado de los menores, igualmente que ningún niño vaya de pie en la ruta, y contar que son todos los cinturones de seguridad para los menores de edad. ¿Qué tal le parece esa recomendación? Todo perfecto, hay que tenerlo en cuenta para prevenir accidentes, sobre todo pues que uno está transportando son tesoros, ¿no? Entonces toca tener mucho cuidado con eso. Sí, no, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ustedes escuchan, por eso la policía avanza con esos operativos en este regreso a clase, que busca es prevenir esta situación de pronto de que los conductores obviamente no tengan diferentes de pronto fallas mecánicas dentro de su vehículo y así pues transitar con normalidad. Tener en cuenta también lo siguiente, y es que en este momento no está funcionando ese carril exclusivo que hay sobre la avenida calle 80 para las rutas escolares. Sin embargo, se espera que en los próximos días la policía junto a los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad comiencen a ser habilitado este corredor vial que es tan importante para la salida de cientos de conductores de rutas escolares en la ciudad. Por ahora, con estas imágenes los dejamos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.